un equipo que se tiene que parar, digo, principalmente bien en la cancha, tratar de ser un equipo corto, que es lo fundamental, mucho más hoy en día y mucho más contra Tigre, tanto atacando como defendiendo. Después, cada uno lógicamente cubre unas posiciones, pero cuando también retrocede pueden ocupar posiciones de relevo algún compañero para tener el menos recorrido posible hacia la zona. Ustedes fíjense que cuando retrocedimos una vez terminó Pablo sobre derecha y Montero terminó sobre el medio. Pero bueno, lo fundamental es querer llegar como se llegó en casi todo el partido, con creo que tuvimos 10 situaciones de gol. Entonces llegar con mucha gente y quedar bien respaldado atrás y no que no nos agarren mal parado. Creo que todo el partido y una sola vez. Después de un tiempo a lo mejor donde no se concretan los goles, hay que darle confianza y hoy tuvo otra oportunidad. Pero bueno, eso te va a dar el tiempo y te va dando las situaciones que uno vaya logrando dentro del campo. Eso es sin lugar a dudas. Yo creo que el efecto cabeza en cada jugador es fundamental. Hay que cambiarlo y hay que hacer un clic y pensar de acá en adelante que hay que cambiar la situación, no hay otra. Bien, están llegando bien, están trabajando bien, están con mucho entusiasmo, con ganas y bueno, después se verán los 90 minutos, pero lo que da de trabajo esta semana fue bárbaro. Todo equipo siempre tiene mala racha y no te podés quedar y decir una mala racha. No, hay que hacer el esfuerzo de sacarla. Y bueno, jugadores tienen condiciones de hacerlo y creo que sin lugar a duda el lunes es fundamental. Y por eso es fundamental no solo los jugadores, sino la gente también afuera, dando todo el apoyo como para que esto se revierta. Para jugar en el estadio 15 de abril y buscar la primera alegría de la competencia, Unión tendrá a Limia, Bianchi, Avendaño, Correa y Maidana. El paranaense Montero, Donet, Míguez, Alemán. El paranaense Cavallaro y el concordiense Jara en el ataque. Está siempre acordado.